Nos necesitamos hoy más que nunca, pueblo cristiano. Y mostrémosle a Dios nuestro amor no fingido, hay que demostrarlo. Si tu hermano ha cometido algo que te ha hecho daño, no se lo reproches, no trates de divulgarlo. Si eres un hombre espiritual, cubre la falta de tu hermano. Hay veces que creemos que por el título tendremos la corona, pero entendamos de una vez que el Señor no hace excepción de persona. Porque en el Evangelio no hay grandes ni pequeños. Por eso en el pueblo de Dios no debe de haber privilegios, pues todos somos uno en Él y Cristo por todos ha muerto. Tú necesitas a tu hermano, no te creas más fuerte, pues no irás a ningún lado. Si tienes algo es porque Dios te lo ha dado. Nunca te olvides que eres polvo de la tierra, por eso no tengas en poco a tu hermano. No hay grande ni pequeño, no hay ni amo ni siervo, pues todos en conjunto formamos el cuerpo. No haya excepciones porque nada es el título, todos somos uno en Jesucristo. No hay grande ni pequeño, no hay ni amo ni siervo, pues todos en conjunto formamos el cuerpo. No haya excepciones porque nada es el título, todos somos uno en Jesucristo. Pongamos los ojos en Cristo y lo que nos rodea lo veremos distinto. Así podremos defender a aquel que está pasando por momentos críticos. Pero no mires a tu hermano con los ojos de la carne, pues verás que es imperfecto y lleno de fallos humanos. Mírale con ojos de amor y verás a Cristo en tu hermano. En la unión está la fuerza, no caminemos cada cual por nuestra cuenta. Nuestra lucha es muy dura, peleamos con el diablo, que Jehová Dios lo reprenda. Nuestro enemigo tiembla cuando ve a una iglesia unida. Que todo lo tenga en común como la iglesia primitiva, todos en un mismo sentir, en el Señor no hay medidas. Tú necesitas a tu hermano, no te creas más fuerte, pues no irás a ningún lado. Si tienes algo es porque Dios te lo ha dado. Nunca te olvides que eres polvo de la tierra, por eso no tengas en poco a tu hermano. No hay grande ni pequeño, no hay ni amo ni siervo, pues todos en conjunto formamos el cuerpo. No haya excepciones porque nada es el título, todos somos uno en Jesucristo. No hay grande ni pequeño, no hay ni amo ni siervo, pues todos en conjunto formamos el cuerpo. No haya excepciones porque nada es el título, todos somos uno en Jesucristo. Cristo.